Bueno, ustedes saben que los anglicanos también tuvieron sus grietas, podremos decir, desde los cuáqueros, que como fueron rechazados por la iglesia institucional anglicana, se tuvieron que ir y fundaron una nación como es ahora los Estados Unidos, que tiene un origen fundacional privado y no por parte de enviados del Estado, del rey, digamos. Entonces, los cuáqueros, pero más modernamente podemos hablar de los metodistas, ¿no? Ustedes saben que el nombre metodista también es un título peyorativo que se le daba en Inglaterra a aquellos que se proponían estudiar casi académicamente la Biblia, con método, digamos, con un método académico, ¿no? Entonces está justamente los hermanos Charles y John Wesley en la Universidad de Oxford, ¿no? Que intentan una forma sistemática del estudio de la Biblia, ahí viene el nombre metodista. Van a emigrar tempranamente a los Estados Unidos, rechazados por los anglicanos. No son los pioneros, los cuáqueros, ¿no? No son los pioneros que van a llegar a fin del siglo XVII, llegan a mediados del siglo XVIII. Y los vamos a recordar en la imaginería del cine, del teatro, de la literatura, que son esos predicadores que salían a los parques a predicar, ¿no? Como es tan frecuente, fue tan frecuente a lo largo del siglo XIX y XX en Inglaterra. Y hoy en las plazas públicas siguen esa tradición algunos post-protestantes del Gran Buenos Aires, ¿no? Encontramos predicadores que van a salir a la calle a hacer la prédica pública y que cuando Estados Unidos se independiza, también, como hemos visto que en los ortodoxos las circunstancias políticas a veces se relacionan en forma directa o indirecta con la autonomía de las iglesias en la diáspora, se van a presentar autónomos. Entonces, nuestro país, es interesante el metodismo en nuestro país, porque también acá en el barrio de Palermo, ¿no? Hay pioneros, que ya vamos a hablar. La prédica en castellano, dijimos que al principio es prohibida por Rosas, entonces van a llegar con un afán proselitista mucho más marcado que los anglicanos, que la iglesia institucional. El metodista fue más. Tenía ese afán de evangelización, de pastoral, como dirían los católicos, o de proselitismo, mucho más marcado, ¿no? Y también van a tener sus crisis, como hablamos de los ortodoxos rusos, también en una de esas crisis financieras no van a recibir más ayuda de donde venían, de Estados Unidos, y se empiezan a desarrollar en forma autónoma. El empuje importante que se le dio en la generación del 80, especialmente Sarmiento, que dicen que fue uno de los que frecuentaba lo que hoy se llama Primera Iglesia Metodista de la Avenida Corrientes, ¿no? Porque consideraba un cristianismo más racional, no supersticioso desde esa perspectiva, ¿no? Entonces Sarmiento simpatiza con el metodista, como lo ha manifestado en algunos de sus escritos. ¿Y qué tenemos de los metodistas? Bueno, la catedral, hay una catedral que es interesante estéticamente porque está entre el neogótico y el art déco, pues una iglesia de los años 30, que después la vamos a mostrar en imagen. Pero la primera iglesia metodista que queda, porque había otras anteriores, pero la que está en pie está en la Avenida Corrientes al 700. Ustedes la van a identificar inmediatamente. Después hay otra en la calle Garay y tienen una red muy amplia, muy organizada, más de 100 congregaciones, 15.000 miembros. Y como les dije, a partir de circunstancias que sucedieron a mediados del siglo XIX, no reconocen autoridad externa, tienen un obispo autárquico, que es una mujer. Hace pocos años era una mujer, ¿no? Tiene su propio colegio, Albert Schweitzer, que está en la avenida Rivadavia, el 4000. Tienen otros colegios comunitarios también. Tienen una facultad de teología que fue reconocida por la ley 24.521 de educación superior como entidad instituto universitario. No, no sé si ubican, creo que tienen todo un complejo neomedieval
en el barrio de Flores, que en una época lo alquilaba la Universidad de Flores, muy lindo complejo, si mal no recuerdo. Y tienen comedores, colegios, como mencionábamos, y si vamos al sistema de culto, a las iglesias, perdón, ya nombramos que hay tres importantes que vamos a describir, después los sacramentos, bueno, los más importantes, consiguiendo la línea anglicana, de la que se separan, el bautismo y la Eucaristía, culto los domingos, es una liturgia institucional, no dramatizada o teatral, como en cultos, como dijimos, en los postprotestantes o en otros cultos más propios del siglo XX. Y yo lo que recuerdo de haber tenido experiencias del metodismo que llaman a los fieles a que hablen y que cuenten sus experiencias, ¿no? Pero con un estrado, con una cierta institucionalización estética, ¿no? Hay boacería, hay mucha madera, ¿no? En las iglesias que conozco, por lo menos de los metodistas. Y la cuestión de la solidaridad social es muy importante. Desde el punto de vista sajón, digamos que forman parte de lo que serían los liberales.